De hacer bien las cosas y coordinar en todo momento con las autoridades competentes de la institución. A través de memorándum número 257-2018 del UGEL San Martín, el profesor Omar Falcón Alba fue reasignado como subdirector administrativo de la institución educativa Santa Rosa luego de todo un proceso que se realizó desde el año pasado cuando fue sindicado junto al subdirector académico y el director de ese entonces, Marco Villarríos Chumbe, de haber presuntamente malversado fondos de la PAFA tras haberse girado dos cheques a su nombre. El docente señaló que tuvo mucha paciencia luego de tan largo proceso, asegurando que su regreso se da dentro de un ambiente de calma, donde su único interés es el de trabajar por el bien de la institución. Al menos desde el primer día o la primera fecha que sucedió este caso, yo estaba con la tranquilidad y esperando que las autoridades de la UGEL y a nivel de institución se mejore, se aclaren las cosas y nuevamente se vuelva al inicio como se ha venido haciendo, trabajar en bien de la institución. ¿Cómo lo veo esto? Lo veo de una manera favorable para todos, porque aquí los que deben ganar son los estudiantes, los padres, los docentes y la institución Santa Rosina, eso es la familia Santa Rosina, eso es lo que se quiere, que se mejore estas cosas. Y yo estoy entrando con el mismo entusiasmo, con la predisposición de hacer bien las cosas y coordinar en todo momento con las autoridades competentes de la institución. Falcón Alba aseguró que siempre se sometió a las investigaciones por las imputaciones que pesaban sobre él y justamente porque nunca le probaron ningún hecho irregular es que la UGEL San Martín ordenó su retorno al plantel. Bueno, yo me he puesto a derecho todo lo que se ha mencionado a nivel de prensa y a nivel de otras instancias. Yo he puesto mi cargo a disposición de la UGEL para ser igual que mis dos colegas, dos directivos, para entrar a una auditoría. Y dentro de esa auditoría, si bien es cierto, yo quedé absuelto de todos los cargos. Ahora que se esté tocando otros temas, ya nuevamente lo mismo. Ya pues, eso ya es buscar cinco patas al gato y todo eso. Lo caso es, lo más salomónico es ya a partir de continuar por mejorar el buen clima en la institución para hacer un buen trabajo en los aprendizajes de los estudiantes. Respecto a los cheques que aparecieron a su nombre, Falcón Alba indicó que la emisión de los mismos fue para cubrir gastos de actividades netamente académicas. Que emitan un cheque de la PAFA, primero sale de la dirección, del director, un informe de qué actividad se va a realizar y quién está a cargo de ese cheque. Ahora, con ese informe, el presidente y el tesorero firman ese cheque y dan para cobrarse, retirar el dinero y darle a la comisión. Ahora, ¿la comisión qué hace? La comisión, después de que termine esa actividad, hace su informe completo. Emite ese informe a la dirección. La dirección hace el informe completo, verifica y envía a la PAFA. ¿La PAFA qué hace? Esa tiene una reunión con su asociación, con los presidentes de aula. Luego, después de esa revisión, pasa por vigilancia. Vigilancia también revisa los documentos. Después pasa al contador, el contador hace su descargo, hace su informe y recién pasa a la asamblea. En la asamblea ya todo queda en claro. Si hay una observación, ahí escriben. Todo está ahí, todo está claro, preciso. ¿Bajo qué concepto le metieron esos cheques a usted, profesor? Ahí dicen los nombres, para del Día del Logro, Día de la Juventud, de Deporte y todo eso. Son actividades que se han realizado en bien de los estudiantes, no en nada de otra cosa. En tanto, señaló que desde hoy oficialmente asumió el cargo, previa reunión con algunos profesores, los mismos que no estaban en su mayoría, por lo que sostendrá otra reunión este lunes 5 de marzo. Hoy día he asumido oficialmente. La UGEL ha ingresado conmigo para que le autoricen al director encargado de que me dé la posición de cargo. Hoy día, de la mejor manera, hemos tenido la reunión ahí con los directivos, hemos quedado claro con el memorándum que está acá, y después hemos pasado a una reunión de asamblea.
que los docentes no estaban en su mayoría, pero sí han puesto su malestar, su punto de vista, que se los respeta, sobre mi persona. Y hemos conversado ahí, también hemos conversado alturadamente, se ha quedado en algunos puntos, que el lunes también nuevamente vamos a tocar en reunión de puro docentes. Todo ha sido una reunión alturadamente, se ha aclarado las cosas, algunas cosas que me deseaban decirme, ya me han mencionado, ya me mencionaron ahí, y todo tranquilo, hemos salido y para empezar nuevamente el lunes.